YouTube. Bueno, Joan Pradels ha tenido prácticamente un comienzo de ensueño en su carrera. Ganando todo lo habido por haber en esta competición. Que me puedes decir, bueno, sí, era una competición regional. Quizás no había la mayor calidad, pero sí que habían culturistas ahí que ya llevan un bolón de años siendo culturistas. Gente que quizás no tenga las mejores formas, pero que sí lleva mucho tiempo entrenando y mucho tiempo dedicándose a esto. Y aquí viene lo que estábamos hablando en el podcast, ¿no? Las formas que tiene Joan. No solamente estamos hablando de músculo bruto puesto en el cuerpo ahí. No, no, no. Estamos hablando de un tipo, un chamaco que de pronto se ha sacado un fisicazo, pero que las formas ya estaban ahí. O sea, esas formas, esa comba en el muslo, esa profundidad en los cortes, por ejemplo, de las piernas es brutal. Esos hombros que tiene, el pecho, que sí, que todavía hay cosas por mejorar de Joan. Eso estamos claros, de hecho lo habíamos hablado en el podcast, pero esta es su primera competición. Aquí estamos hablando de un animal diferente. Yo vuelvo y lo repito, creo que él va a llegar hasta donde él quiera llegar, se proponga llegar. La genética la tiene, las formas la tiene, prácticamente todo lo tiene. Una cintura bastante, bastante uniforme, estrecha, sobre todo para lo amplio que es arriba y abajo, de piernas y de espalda. Todo este tipo de cosas lo van a ayudar muchísimo. Ahora, vamos a ir a lo que es la competencia. Lo vamos a ver compitiendo primero, que es donde siempre están los más grandes. Y sí es verdad que, recalco, quizás la competencia no era la mejor. De hecho, yo creo que mereció estar en el medio todo el tiempo. No sé por qué pusieron a este competidor en el medio cuando claramente tenía aceite o Sintol, como le digan ustedes en su país. Pero claramente tenía muchísimo Sintol en los brazos, incluso en las piernas se le veía que tenía Sintol. Y esta es la diferencia entre un físico que tienes que tratar de ponerle arcilla por todos lados. Cuando digo arcilla es porque el físico en el culturismo tú lo tienes que construir como si estuvieras tallando una estatua, ¿sabes? Y a veces cuando tú no tienes esas formas musculares, pues para dar precisamente esa imagen de comba en la pierna, ¿no? Esa imagen con una especie de curva en las piernas que tiene el mismo Joan, pues hay mucha gente que lo que hace es meterse Sintol. De hecho, hay críticas grandísimas a Hadi Schuppen en este tiempo por el tema del Sintol en los hombros, que se le ve que casi como picudo en los hombros del Sintol que se ha puesto ahí. Yo creo que ha llegado a un punto en el que se le ve. Y mire que Hadi Schuppen es un culturista que a mí me encanta y tiene una calidad muscular tremenda, pero en los hombros parece que para cubrir esas cadencias pues ha tenido que meterse el Sintol. En este caso, este culturista que estamos viendo acá, pues realmente se le nota que tiene muchísimo aceite puesto. Ustedes pueden ver que los músculos son mucho más lisos, que por volumen quizás es que estaba ahí en el medio, sí, pero es que la desproporción era demasiado grande. Y si hablamos de corte, si hablamos de profundidad, si hablamos de todo lo demás, creo que no tenía que estar en el medio, porque esta es una de las cosas que normalmente pasan en el culturismo. Para quienes no lo sepan, en el medio casi siempre va el mejor, o sea, va el que mejor lo está haciendo. Esto casi siempre es así. Entonces, claro, al poner a este culturista en medio, yo me quedé un poco, ¿sabes? Como fue raro ver a Joan en una esquina y al tipo en el medio casi todo el tiempo. Pero bueno, no obstante a eso, creo que Joan pasó la distancia en su categoría Open. Creo que después, cuando pasa ya al Overall, o sea, cuando ya tienes que competir con todas las categorías diferentes, había más o menos un poco más de paridad, pero así todo. O sea, creo que Joan se llevó esta competencia, pero por mucho. O sea, aquí no había competencia realmente para Joan. De hecho, la verdadera competencia aquí se vio cuando se sube al escenario, precisamente Madelman. Ahí fue la verdadera competencia que se vio. Madelman, que por cierto, es un top Olympia, sí, en Classic, no tanto en lo que es el culturismo abierto. Pero aún así, tú ves que puede competir Joan, y eso que Madelman ahora mismo no está afinado ni nada parecido, pero tú ves el volumen de Joan, ya se le nota. O sea, ya es una cosa que está muy por encima de los demás. Madelman tiene unas piernas enormes, las de Joan no se quedan atrás para nada. Tiene unos brazos buenísimos Madelman también, los de Joan están casi casi ahí también. O sea, en todo sentido, yo creo que Joan está, vamos, que cuando este chamaco entrene 2-3 años más, con las ganas que él le mete, va a ser un animalito. Ya se los digo que va a ser un animalito desde mi punto de vista. Claro, tiene que seguir todo así, esto es una realidad. Él tiene que seguir con esas ganas, que yo creo que las tiene. Salió a entrenar prácticamente después, o sea, por lo menos en Instagram estaba poniendo eso. Esto es un chamaco que, como él dijo, está obsesionado con esto. Y esa obsesión en ese proceso es lo que te puede hacer una bestia. Y desde mi punto de vista, él tiene
todo lo necesario para hacerlo. Duele todo mucho. Nos hacen falta unas horas de sueño, ¿eh? Me noto demasiado seco. No, me noto demasiado seco las piernas, demasiado seco los glúteos, como para tirar fuerte, como que le falta una capita de grasa. ¿Qué podemos criticarle? La espalda, él lo dijo en el podcast, que sabe que no tiene una todavía espalda bien, bien, bien formada. Pero esto es algo, como digo, que por ejemplo le pasó a Phil Heath. Ya yo lo había dicho anteriormente. Phil estuvo también con problemas de espalda en su momento. No digo dolores ni nada. Estoy diciendo en la forma. Se le criticó porque no tenía la densidad que se necesitaba, la profundidad, la rocosidad que se necesita para una buena espalda. Y veníamos de Mr. Olympia con espaldas brutales, como lo eran Ronnie Coleman y como lo fue después Jay Cutler. O sea, eran dos espaldas muy espectaculares, pero Phil la sacó poco a poco, y sacó una espalda terrible, tremenda espalda. ¿Qué ventaja le veo a Joan en cuanto al tema Phil Heath o a cualquier otro culturista? Porque aquí tenemos que reconocer que estamos hablando de Joan Pradels, no estamos hablando de más nadie. El tema es que la espalda se saca y ya está. Eso es lo que se puede tocar. Y después el femoral, que es otro músculo, ustedes tienen que darse cuenta que lo que a él le está fallando es lo que no se ve. Por eso yo no estoy tan preocupado. Lo que no se ve frente al espejo, lo que no se ve un chamaco frente al espejo. ¿Saben? Muchísimas veces entrenamos más el bíceps que el tríceps o el pecho que la espalda, porque es lo que más vemos frente al espejo. Es así. Y esto pasa muchísimas veces. Y Joan no entrenaba específicamente para culturismo. Recuerden que tenía un entrenamiento más bien dedicado a lo que era el power, no el culturismo. Que Joan tenga este físico es una cosa de locos. Es una cosa que, vamos, está fuera de la norma. No, no es algo normal. Pero estos son los freaks genéticos, realmente. Entonces, el femoral, creo que también, para los que lo vayan a criticar por femoral o por espalda, yo creo que también lo vais sacando. Igual a las descompensaciones que pueden existir entre los brazos, todo eso se va sacando adelante. O sea, eso se va llevando y llevando y llevando y llevando hasta que construyes, como digo, una escultura lo más perfecta posible. El problema es que la base de Joan ya es una brutalidad, es una cosa de locos. Los hombros de Joan son una cosa de locos, son hombros de campeonato, se los digo así. Estaba pesando 109 kilos, 109 y algo hasta donde vi. Estaba en una condición física que, a ver, no es top Olimpia, pero es que él no está compitiendo ahora mismo con tops Olimpia. Él ahora mismo está compitiendo todavía en una categoría que no está a ese nivel. Pero aún así, todo lo que él llevó, todo el paquete que él llevó a esta competencia es un paquete importantísimo. Ya les digo que es un paquete importantísimo. Cuando él empieza a prepararse más y más y más y más, y ese cuerpo aprenda a entrar en ese tono, porque los cortes son, llevan tiempo, o sea, es hacerlo, mientras tú le vas agarrando la mano, a qué comer, a cuánta agua tomar, a todo un montón de cosas, porque cada cuerpo es diferente. Ustedes van a ver lo que les digo, o sea, este chamaco va a ser un animal. Esto que está aquí no es normal. En una primera competencia esas cosas no son normales. Este chamaco se estaba preparando para cualquier otra cosa. Y ustedes quieren ver de lo que les hablo, por ejemplo, miren a tipos como Larry Will, que son fuertísimos, que tienen redes sociales grandes, que son un montón de cosas, pero sin embargo el culturismo ni soñando tiene un físico como el de Joan. O sea, estos son gente escogida. Esa es la parte de la genética que yo creo en Joan, que es escogida. Y después, cuando ya se comparan con todos los demás, que la comparación más importante se hace con, no me sé el nombre de este muchacho, pero es bastante pequeñito, con unas formas relativamente, yo te diría, agradables. Aún así, las formas de Joan estaban brutales al lado de ese pequeño, que generalmente a los pequeños se les dice mata gigante, ¿no? Conocemos, yo que sé, a Lee Pritz, el mismo Lila Brada, que este me recordó un poco a Lila Brada, no por el hecho de que tuvieran físicos muy parecidos, sino por el hecho de que está contra un gigante, ¿sabes? Que estar compitiendo con gigantes no es tan fácil. Me recordó un poquito eso, pero aún así es que las formas de Joan estaban ahí. Hombros súper amplios, cintura estrecha, las piernas enormes, con una profundidad increíble. O sea, es una locura. Es una locura, de verdad. Yo creo que Joan tiene un tremendísimo futuro y con la gana que le está poniendo, pues, cuidado, no lo veamos pisar, no sé, de aquí a dos, tres añitos, ya esté pisando una tarima de Mr. Olympia en la categoría Open. Y mucho cuidado de aquí a unos años más, 5 años más, cuidado. Pero como les digo, esto va a depender también de todo lo que él haga. Esto va a depender muchísimo de todo lo que él le ponga, de cuánta hambre tenga por llegar lejos. Pero todo lo demás, les digo yo que lo tiene ahí. Abdomen bestial, cintura estrecha, piernas brutales. Ya les digo que todo lo demás está ahí. Todo. Y lo que le falta es nada más entrenar las zonas débiles que tiene. Pero una vez que le pongas y le pongas, créeme que se mejora.
Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.